el coco y ve, esto es una sensación, solo hacía 190 sobrevolando el borde, tío. Firma, por favor. Estamos recibiendo velocidad hasta 190 para sobrevolar el borde, tío, ya un poco más despacio. Ok, recibido. No, al presente no habría problema en la aproximación, van a ser dos secuencias, el tránsito a seguir está a 9 millas del final a la pista 07. Confiado, gracias. Venía 6313, revise, se aleja en el Bahía 230 y espere virar el procedimiento, le aviso para vectores por su derecha hacia el localizador. Nos informa la torre que hoy lo requieren en las rampas de Mota y tiene un tránsito próximo a despegar de la pista 25 que con ustedes en tierra no lo podrían sacar. Entonces necesita la torre primero sacar el tránsito que tiene próximo a la cabecera 25 para que ustedes después aterricen. Sí, que dejamos, estamos en viento en cola ya y hay nubes justo al final de la aproximación. Y confirme si podrían recibir vectores hacia el noroeste del localizador. No, negativo, está todo lleno de nubes y como los limbos, muy densos. Ok, ¿y hacia el sur de la estación? En este punto ya estamos a 180 nudos y haciendo el descenso, o sea, 10.000 pies, no es muy seguro proceder aquí ahora haciendo giros aquí alrededor de la... un 360 por la izquierda aquí en esta posición, pero no podemos acercar al noroeste del campo. Ok, un 360, ok, permítame un momento por favor, vamos a coordinar nuevamente con la torre. Pero esto no se puede hacer, esto hay que coordinarlo antes porque en mitad de una aproximación con lo complicada que esté, esto no se hace, esto no es una avioneta, esto es un caza y lleva a uno gente detrás. La torre tiene conveniencia que sujete el otro tráfico y no se haga hacer circos ni acrobacias en este momento. Correcto, completamente con toda la razón usted, comandante. Vire por su derecha y continúa en el 230, lo vamos a ingresar para el localizador a la pista 07. Pero así lo hacemos, nos incorporamos al rumbo de la pista. Correcto. ¿Podemos seguir bajando y ver si es 1-3? Mantengan 10.000, les aviso para menor cuando estén con rumbo hacia el oeste. Ahora pueden continuar su descenso para 7.000 pies. Vamos para 7.000 y vería 6-3. Right. 6-3-1-3, continúa descenso para 6.000 pies. Está autorizado ILS-DMD, pista 7. Autorizado 6.000 pies, ILS, pista 07, vería 6-3-1-3. Right. Iberia 6-3-1-3, comunican Coco Torres, 18-6. 18-6, un día, 6-3. Gracias. Le agradecería que les hicieran el comentario a ellos sobre la situación, por favor. Ahora sí. Gracias. El Coco, buenas tardes, 6-3-1-3, el final 07. Para su información, la maniobra que nos han hecho hacer en el viento, en el final de procedimiento ha sido totalmente irregular y nos ha producido estar desestabilizados en la aproximación. No se debería hacer tan cerca ya del campo. Confirmo que una vez que hemos dejado el borde, tío, ya iniciando el viraje de procedimiento, no se puede pretender que un avión como este haga lo que ustedes pretendían que hiciéramos. No, nosotros alcanzamos, nosotros tienen ustedes que coordinarse porque en un sistema de formaciones como ellos y según está en la meteorología, no es para andar haciendo virguerías justo cuando entramos en la barrera y cuando tenemos toda la aproximación por delante y estamos autorizados a la aproximación. Eso no puede ser.